Chicos, pues aquí les traigo una nueva historia de terror, así es que agárrense, prepárense a la aventura y súbanse a la montaña rusa de emociones. Clienta con el cabello veteado, mechón natural de canas en el centro, un nivel de porosidad tipo fibra para lavar los trastes. No, señores, exijo respeto. Mi clienta tiene el cabello negro natural, un crecimiento de 3 centímetros y esta parte completamente veteada, como que hay un bloque oscuro justo en el centro. Hay muchos rayos que le hicieron a mi clienta sobre una base como un poco ladrillosa, no sé. Definitivamente este es un caso de terapia intensiva. Prepárenos el quirófano que vamos a trabajar. Y sí, le dije a mi clienta, mana, qué valor de andar así en la calle. Oye, ¿qué es eso? Y de aquí no sales hasta que te vayas como una reina. Preparamos 2 tapas de decolorante con nuestro super aliado Blonde Plex de Tech Italy, que además cuenta con este aceitito que lubrica la hebra capilar para evitar el quiebre. ¿Cómo te quedaste? Por supuesto, vamos a utilizar peróxido de 20 volúmenes para evitar el daño en la fibra capilar. Recuerda que nuestra clienta ya trae procesos de decoloración previos. Definitivamente necesita cuidados especiales. Utilizaremos el agua como vehículo para hidratar el cabello y en la mezcla también agregamos un poquito de champú neutro. Tenemos que trabajar directamente sobre las vetas y estar emulsionando el cabello para lograr un proceso de decoloración parejo. Por el momento vamos a evitar la raíz y en este punto necesitamos muchísima paciencia. Trabajaremos lentamente y estaremos supervisando el cabello a lo largo de 1 hora y media. Una vez logrado un tono uniforme, pasaremos a enjuagar. Aplicamos varios tratamientos para hacer una reversión de daño. Y de manera sorprendente el cabello ni siquiera se trozó. Que les confieso que yo pensé que estos rayos iban a ser para llevar en una bolsita. Pero aplausos de pie para nuestro decolorante que nos hizo una tonalidad muy uniforme. Y nuestra técnica que logró preservar la salud de nuestro cabello en todo momento. Vean qué parejito quedó el cabello. Y ha llegado el momento de elegir el tono. Me decidí por hacer un color personalizado, algo que armonice con su tono de piel, que además se le vea súper natural. Rubio claro dorado caoba 835, que además se verá increíble con su tono de piel. Además el marido la quería güera y aquí se hacen milagros. Para reparar la fibra capilar recomendamos también una ampolleta de placenta con un tiempo de pose de 40 minutos. Y voilà. Aquí lo tenemos, elegante, divino, parejo, uniforme, sin nada de vetas, sin deshidratación. Recuerda que estamos en Tampico, Tamaulipas. Soy Javier Curi, te mando un beso. Vaya, si quédate a ver este maravilloso cambio de look. Pues resulta que mi clienta vino por un corte, pero descubrimos que traía estas pequeñas motitas en la raíz porque le hicieron rayos con gorra. Trae un trabajo clásico en claro oscuro. Digamos que nosotros los estilistas utilizamos este recurso para disimular las canas y si bien es cierto que funciona bastante bien, también es un look bastante choteado, es decir que lo hemos visto muchas veces. Así es que si ya estaba aquí, pues dije vamos a hacerle un cambio de look. Me gusta que mis clientas tengan su propia personalidad y no traerlas uniformadas. Comenzamos a hacer una limpieza de color. Con mucho cuidado, lo estamos protegiendo con agua y estamos haciendo una mezcla con peróxido de 10 volúmenes. Ya sabes, polvo de colorante y con mucho cuidadito vamos a comenzar a hacer esta limpieza de color. Cuando ya tenemos un cabello procesado, lo más importante es tener mucho cuidado. Miren, aquí estamos difuminando para que no se vean marcas y por supuesto estamos utilizando la mejor tecnología para cuidar el cabello, que es Blonde Plex de Tech Italy. ¡Eso ahora! Este trabajo lo tenemos que hacer de manera escalonada, de abajo hacia arriba, saturando mucho más las puntas, poniendo menos producto a la mitad y en las raíces suavizar difuminando. Vamos seccionando con nuestros aluminios espía que tienen una pequeña ventanita transparente para ir vigilando de cerca todo este proceso. Para borrar las motitas, aplicamos un poquito de decolorante también de 10 volúmenes, muy suave para empatar porque hay partes un poquito oscuras. Seguimos haciendo todo el diseño de color hasta concluir con la coronilla y en la parte de hasta arriba le estamos haciendo unas baby lights así a mano alzada. Y de medios a puntas también decoloramos para tener en totalidad la decoloración. Aquí en el lavabo vamos a profundizar su raíz con un 622, que esto nos va a ayudar a tener un color café nacarado, que le va a ayudar muchísimo a disimular el crecimiento de sus canas.
Y en todas las raíces, en la parte posterior, vamos a utilizar el mismo 622, pero con peróxido de 20 volúmenes y difuminamos. Para las puntas vamos a matizar con un tono 1031 y procedemos, ya sabes, a ponerle el súper, súper tratamiento y enjuagar. También planchamos el cabello desde las raíces para poder lograr un buen difuminado. A veces nos da miedo a los estilistas de colorar sobre cabellos ya sobreprocesados, pero cuando tienes la tecnología para hacerlo, no tienes por qué temer. Y este fue su resultado final. Es un tono que le dio bastante luz a mi clienta. Y lo mejor de todo es que al marido le encantó. Ya sabes, si quieres un rubio a tu medida, por favor, contáctame. Soy Javier Curi. Te mando beso. Se te quiso. Chao.